¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Placer de saludarlos a través de Canal 2 de Gigacom. Como cada jueves, los acompañamos en una nueva edición del informativo, por cierto, para reflejar toda la actividad de nuestra ciudad, con una cobertura amplísima, como es nuestro estilo, a través de un completísimo equipo. Hoy en la cámara de piso, Luchi Escobar, Rodrigo Simil, trabajando aquí también en el estudio. Emanuel Velázquez en dirección, edición puesta al aire, la colaboración de siempre de Martín Catéter Velázquez. Hoy jugamos con equipos completos. Luisito Verón en la coordinación periodística y la supervisión general de Gigacom Televisión. Enseguida nos vamos a meter en algunos de los temas, tienen que ver con que en el marco justamente del encuentro para conmemorar el Día del Aborigen, y que sin duda se enmarca en la rebelión Mocoví, el Día de la Convivencia de la Diversidad Cultural, se realizó hoy en la sede de AMSAFE la exposición del taller itinerante Los Cuatro Elementos. En tal sentido, la delegada Patricia Hernández decía lo siguiente. Bueno, les puedo contar que este trabajo comenzó hace 3 años, conjuntamente con las comunidades originarias, con los referentes que tenemos en San Javier y en la zona, conjuntamente con un equipo de docentes que conformamos un grupo que se llama Renacer, este proyecto se llama Renacer, y con artistas también de la ciudad y artistas que quieren colaborar con este proyecto, que tiene como objetivo recuperar, visibilizar la cultura aborigen, nuestra historia, nuestra identidad. Y además estamos trabajando con los maestros que tienen, digamos, en esta oportunidad que trabajar en las escuelas interculturales bilingües. Precisamente estamos trabajando con un grupo de maestros idóneos del norte de Santa Fe. Y bueno, la idea es esta, tratar de recuperar la esencia nativa, sus costumbres, su historia. No solo porque tiene que ver con nuestra identidad, sino que también queremos recuperar la filosofía de vida de los pueblos nativos. Recién Ángela les contaba a los alumnos de las escuelas que nos están visitando de su forma de vida, del valor que ellos le dan a la naturaleza, de la relación que tienen con los niños, de la relación que tienen con sus abuelos, del valor que tiene la palabra de sus abuelos, de los saberes, cómo se transmiten de generación en generación a través de la oralidad, a través de una a través de una reunión, a través de un círculo en donde se sientan a hablarse de cara a cara, donde son todos iguales, donde se comentan todo lo que pasa, lo bueno, lo malo. Entonces nos parecía importante que los alumnos, que los niños de San Javier, que los jóvenes de San Javier puedan conocer esa historia, puedan vivenciarla y compartir con nuestros referentes, con los artistas, con los docentes que estamos trabajando en este proyecto. Y bueno, armamos esta muestra, que esta muestra la llevamos a las escuelas, recorremos las escuelas. No siempre tiene, los cuatro elementos tienen la misma muestra. Los cuatro elementos, por ejemplo, comienzan con la historia de Ángela, que representa el fuego, porque consideramos que en el fuego está la historia, es una llama viva que permanece a través del tiempo. Después de ahí pasan a la estación Tierra, donde está Néstor Lanche. También está la Escuela 102 contando la historia de cómo fundamentan el nombre de la imposición del nombre de la escuela nocturna, que se llama Rosa Paiquí. Y bueno, tiene que ver con la tierra, con el territorio, con el valor que le dan a la tierra, que no es el valor que se le da actualmente, que es el valor de la propiedad privada. Ellos lo toman como territorio, como forma de vida. Es tan importante como la lengua. Y de allí pasan a el otro elemento, que es el elemento el agua, en donde están los alumnos de la tecnicatura del instituto contando las costumbres ancestrales, específicamente la historia del mate. La historia del mate nace a través de una leyenda del norte de nuestro país y cuenta que es una costumbre ancestral, y ellos les van a comentar cómo fue que a través del mate, por ejemplo, Florian Pauque, fue
canjeando, digamos, el mate por el alcohol y bueno, todas las buenas costumbres y todos los beneficios que nos da el mate, que es una costumbre ancestral. De allí pasan a la última estación, que es el aire, que es lo que nos renueva, el aire que nos falta, que tiene que ver con todo lo que es leer, con el arte, con la música, y en ese espacio está la biblioteca pública, está Luis Sartor, y allí es donde hacemos el cierre con todos los talleres. Nos metemos en el ámbito legislativo local, sesionó el Consejo Deliberante y se aprobaron los dos proyectos enviados por el Ejecutivo Municipal, y en tanto, como suele ocurrir habitualmente, otros proyectos fueron pasados a comisión. La concejala Verónica Galarza, al finalizar la sesión, señaló lo siguiente al informativo. Son dos proyectos del Ejecutivo que salieron por unanimidad. Previamente se habían tratado en las comisiones correspondientes. Uno de ellos tiene que ver con la compra de equipamiento destinado a la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San Javier, que incluye una motoniveladora, una camioneta Hilux 4x2, 6 acoplados para la recolección de residuos gruesos y un camión Volkswagen, el cual se va a utilizar para ir a buscar la barredora que ya compramos el año pasado, que mucha gente nos preguntaba qué pasaba con la barredora. Bueno, ahora que se tiene el camión va a poder funcionar la barredora, ese es el destino, y por una inversión de más de 6 millones de pesos, importantísimo para la localidad y sobre todo para el mantenimiento de la ciudad. Y otro de los proyectos también no de menor importancia es el convenio a firmar con la Dirección Provincial de Vialidad para la construcción de 6 dársenas que se van a construir entre San Javier y Colonia Yatay para uso exclusivo, digamos, del transporte público y para hacer una parada, como decíamos, con mayor seguridad para quienes usan los colectivos como también para quienes transitan la ruta. En cuanto al primer tema, ¿tuvieron la posibilidad todos los concejales de participar en esto, en el elegir, de consultar los presupuestos? Exacto. Particularmente se pasó la idea del Ejecutivo, qué era lo que quería adquirir a partir de las características de lo que pretendía comprar el Ejecutivo, y ese detalle se nos envió la información a cada uno de nosotros y cada uno buscó precios. Una vez que se armó una carpeta con todos los presupuestos, se procedió a la elección del mejor precio, la mejor oferta, y a veces, por ejemplo, en el caso del tractor, se eligió quién nos dejaba el tractor en San Javier, porque no es un detalle menor pagar 33 mil pesos de flete, por ejemplo. Si a lo mejor lo comprábamos más barato, pero teníamos que ir a buscarlo a fábrica. En cambio, pagábamos un poquito más, pero la diferencia en un flete es bastante. Así que esas cuestiones se fueron discutiendo en comisión. Bueno, llegamos a un acuerdo con el bloque justicialista y, bueno, acompañaron el proyecto sin problemas, esta compra directa que agiliza, como decimos, la compra, evita la licitación por un lado, pero estamos ganándole a la inflación, fijando precios. En cuanto a las dársenas, 6 de San Javier hasta Colonia San Ignacio, y también el concejal Rusiti solicitó la inclusión hasta Colonia Francesa. Hasta Colonia Francesa. Esas dársenas hasta Colonia Francesa ya están gestionadas por el Ejecutivo Municipal. Esta sería una primera etapa de una inversión de más de 500 mil pesos, cuya construcción sería exclusiva responsabilidad de la Municipalidad de San Javier, y la certificación de que la obra se lleve a cabo según lo que estipula el convenio va a estar a cargo de Vialidad Provincial. Pero ya la gestión para las dársenas desde San Javier hasta Colonia Francesa ya están gestionadas por el Ejecutivo Municipal. Más actualidad, en este caso con una celebración cara al sentimiento de esta comunidad, la Residencia de Adultos Mayores de San Javier, Nuestra Señora de la Merced, cumplió 40 años de su fundación. En primer lugar, nosotros entrevistamos a la Secretaria de Integración Social de la provincia, Alejandra Dupuy, y a la Directora Provincial de Políticas para Adultos Mayores, María Eugenia Dimirgi. Testimonios que compartimos con ustedes ahora mismo. Muy contentos, muy emocionados por este acto, poder estar acompañándolos por pedido de nuestro ministro y por motus propio, porque la verdad que nos llena el corazón poder estar acompañando el esfuerzo de toda una institución, del personal a cargo, de los equipos interdisciplinarios, en este logro que significa sostener una institución
durante 40 años, bueno, a los pioneros de esta iniciativa. La verdad que estuvo bueno conocer la historia de cómo arrancó esta institución. Y bueno, y en realidad a todas las fuerzas vivas y al pueblo de San Javier por el acompañamiento permanente a la institución, por acercarse, por hacer donaciones, por estar presentes, que para nuestros adultos mayores muchas veces es lo que ellos esperan todos los días, que vengan a visitarlo, que los acompañen, que les brinden un abrazo, una palabra de afecto. Y bueno, y por sobre todo agradecer a la Asociación Cooperadora por los logros, por mantener la institución edilicia. Está hermosa, más linda que nunca. Así que para nosotros la verdad que es una alegría muy grande, junto a María Eugenia, poder estar acompañándonos desde el gobierno de la provincia hoy aquí en San Javier a todos. María Eugenia, se ha hecho la remodelación del edificio manteniendo la fachada. Sí, eso es muy importante porque poder mantener el patrimonio, que es un poco lo que refleja la identidad del lugar, no es poca cosa. Y nosotros felices de poder estar hoy acá compartiendo este momento que es histórico, poder reconstruir 40 años de trabajo de un montón de gente que se comprometió, se compromete y se va a seguir comprometiendo con mejorar y trabajar para elevar la calidad de vida de nuestros adultos mayores, porque en definitiva acá el centro de todo esto son ellos, es la vida de ellos, y trabajar para la promoción, para un envejecimiento activo, porque esto no es la etapa final, sino que esto es un momento de la vida para seguir mirando para adelante. Y acá hay un montón de gente que trabaja todos los días con mucho compromiso para que nuestros adultos puedan tener una vida lo más digna posible y puedan seguir pensando en el futuro. Más allá de la remodelación de la fachada, el gobierno provincial ha estado presente en lo que es la entrega de elementos, en el caso de la cocina, equipos de aire que ha sumado la cooperadora, se han hecho remodelaciones en los sanitarios, en cada una de las habitaciones de los abuelos. Sí, la verdad que es un esfuerzo muy grande de la cooperadora, pero también un esfuerzo importante del Estado de la provincia que tiene que estar presente a través de no solamente de las obras, no solamente del funcionamiento diario de la institución, sino que también del equipamiento que mejora la calidad de vida. Hemos hecho entrega de hoy trajimos de regalo una TV LED grande para ir reemplazando los viejos aparatos. Estuvimos presentes a través también de equipamiento necesario, como lo son heladeras para mejorar la cuestión del economato, colchones. Dentro de muy poco viene nuevo equipamiento. Y estamos presentes en las 19 residencias de larga estadía que tiene nuestra provincia de Santa Fe. Y nosotros creemos que es nuestro deber estar presente. Para seguir abordando lo que fue la celebración del hogar Nuestra Señora de la Merced, luego fue el turno de la directora de la residencia para adultos mayores, justamente Nuestra Señora de la Merced, Nilda Rodríguez, que al informativo dijo lo siguiente. Muy emocionada, ahora ya un poco más tranquila también, por ahí los nervios juegan una mala pasada. Yo ya tengo 39 años acá en la institución, pero siempre de la reja para atrás, o sea, hacia los medios y eso, no estamos acostumbrados, pero al trabajo sí. Y creo que acá se demostró de que se trabaja en equipo y de que queremos una mejor calidad de vida para el adulto mayor. Bueno, se han hecho importantes remodelaciones y también se ha renovado gran parte del equipamiento que tiene la institución. Sí, la verdad que está haciendo un esfuerzo muy grande cooperadora, con lo que recibe, ellos tienen subsidio de PAMI y de los aportes de los socios. Ha hecho este año, la verdad que se jugó cooperadora. Se le puso aire, frío, calor en todos los dormitorios, en todas las habitaciones, en el comedor, en el pasillo, en la sala de laborterapia. Y después, bueno, lo que viste el frente, que eso le llevó muchísimo porque al estar sentado en barro tenía que tener un tratamiento especial, la pintura es mucho. Queda nada más que el sector
dos de mujeres y terminaríamos con la refacción. Por eso se debió a que no se hizo un festejo más grande, nada más que la parte protocolar, y queremos, si Dios nos ayuda, para octubre, más tardar, hacer una cena entregando todas las obras terminadas. Bueno, también el recurso humano que tiene el hogar es importante. Más que bueno, estoy más que agradecida con mis compañeras de trabajo, porque a mí me tocó en este momento estar de este lado, pero trabajé 37 años como mucama, como cocinera, lavandera, donde me tocara. Y estoy más que orgullosa y agradecida de mis compañeras que estuvieron al pie del cañón estos días. Todas, lavandera, cocinera, donde se le pedía colaboración, estuvieron presentes. Cooperadora también, y el equipo interdisciplinario, que también es de gran valor. Es importante, ¿no?, el equipo profesional que hoy cuenta el hogar. Sí, es buenísimo, y eso es todo también desde Cooperadora, porque no tenemos, el plantel que tengo de mucama sí es del Estado, pero lo del equipo interdisciplinario, todo pertenece a Cooperadora. Y la verdad que los que más están, que están de lunes a viernes, es Gabriela Kogel, la psicomotricista, y Juan Iper, que es el kinesiólogo. Ellos, su labor es, si vamos a la parte de sus estudios, debería ser, bueno, el kinesiólogo, ella psicomotricista, pero ellos van hacia qué es lo que quiere el adulto mayor. Se arriesgaron hasta hacer una huerta, porque había dos o tres que querían hacerla y se logró. O sea que lo que se quiere hacer, se puede hacer. Toda la actualidad del ámbito político, en este caso el senador José Ramón Baucero, entregó aportes del Fondo de Fortalecimiento Institucional a entidades de nuestro medio por un monto cercano a los 100.000 pesos. Tenemos informe que hemos preparado al respecto y que compartimos ahora. Yo acá me siento como en mi propia casa. Acá también nosotros dejamos muchos sueños, muchos sacrificios, muchas esperanzas y defendimos la camiseta de Central durante muchos años. Como defienden ustedes la camiseta de Central, de Huracán, del fútbol, de la Liga Sanjavierina, de los eventos, como bien lo decía René, este programa de fortalecimiento institucional nos permite ayudar a muchas instituciones. Y nosotros sabemos que ustedes hacen un esfuerzo enorme y que más allá de lo importante que son estos aportes, ustedes trabajan también cada día y no es menor lo que hacen. Nosotros ponemos una ayudita al esfuerzo enorme que hacen ustedes cada día por mantener vivo el deporte, por mantener vivas las tradiciones, por mantener vivo, en definitiva, la institución. Y a eso nos sumamos nosotros cada día para trabajar juntos. Lo venimos haciendo ya desde hace un tiempo importante y lo vamos a seguir haciendo siempre que tengamos la posibilidad de encontrarnos y de ver qué están haciendo y para qué desean ustedes los recursos que nos solicitan. Siempre son bienvenidos los recursos porque ustedes lo utilizan y lo hacen, la verdad que lo hacen producir mucho en viajes, en participación, en representación, en educación, en aires acondicionados, en tantas cosas que nosotros hemos podido lograr a través de este fondo de fortalecimiento, pero que cada una de todas las instituciones no es menor el trabajo que hacen. Así que con el agradecimiento de todo ese esfuerzo que hacen cada día, agradecerles que lo sigan haciendo. Saben que estamos juntos, de alguna manera. Yo soy de Central, yo jugué y defendí con mi vida los colores de Central, pero eso no lo hace menos ni a Huracán ni a ninguna institución, porque por sobre todas las cosas creo que soy el senador de todos los sanjavierinos, de todo el departamento, y mi responsabilidad es para con todas las instituciones del departamento San Javier. Así que gracias y gracias, René, por acompañarnos hoy y darnos la posibilidad de juntarnos y de dialogar con todas estas instituciones. Muy amable, gracias. Seguimos con el ámbito político. Uno de los temas que ha dado mucho que hablar es la intención del gobernador de la provincia de la ley de reforma de la Constitución, y en tal sentido envió un proyecto ya a la legislatura
El documento va a ingresar por Cámara de Diputados para su discusión, lógicamente en la búsqueda del consenso que no es tan simple en el ámbito político por estos días. Aquí está el informe. Yo me animaría a decir que este proyecto de reforma es más que una reforma, es más que la ley de leyes. Es de alguna manera poner en debate un proyecto de provincia, poner en discusión los valores sobre los que queremos construir la provincia de Santa Fe, las líneas directrices de la construcción institucional, política, económica, social, a la que aspiramos. De alguna manera también estamos contribuyendo en una discusión de escala provincial a pensar el país, porque muchas de las cosas que vamos a discutir en esta reforma también valen para pensar la Argentina. Sabemos que hemos transitado una etapa, que hoy estamos poniendo en marcha una etapa que es más difícil, más compleja, tal vez no más difícil, pero sí más compleja, porque empiezan a jugar otras variables, las variables de la política, que obviamente no dependen ya de nosotros, sino del conjunto de los partidos políticos de la provincia de Santa Fe. Entra a jugar también la opinión pública, la sociedad civil, y más si se aprueba finalmente este proyecto de ley e iniciamos de verdad un proceso de reforma. Pero no tengo ninguna duda que lleguemos hasta donde lleguemos, va a ser un proceso exitoso que nos va a permitir avanzar, que nos va a permitir generar consensos y mejorar la calidad institucional en la provincia de Santa Fe. Algunos me preguntan si hay un plan A, si hay un plan B. Para nosotros no hay ni plan A ni plan B. Hay un solo plan, que es avanzar todo lo que podemos con nuestro plan de gobierno, con las iniciativas parlamentarias que hemos ido presentando y que seguiremos presentando durante el resto de nuestra gestión, y con este, que es uno de los proyectos más emblemáticos, que obviamente no dependen exclusivamente del gobierno, dependen de un conjunto de actores políticos y sociales, pero bueno, aspiramos a que con los consensos logrados hasta el momento podamos seguir avanzando en un camino positivo en este que sea tal vez uno de los temas más importantes, no para nosotros, sino para el conjunto de los ciudadanos. Vamos a presentar en las próximas horas, lo vamos a hacer a través de la Cámara de Diputados, no porque tengamos ninguna preferencia de una Cámara respecto de la otra, simplemente porque es la Cámara de Diputados la que expresa de mejor manera la diversidad política de la provincia de Santa Fe, es la Cámara Política por excelencia, así que creemos que allí debe iniciarse el debate sobre la ley de reforma y luego seguramente, si es aprobado, pasará a la Cámara de Senadores. Así que agradecerles de nuevo la presencia, decirles que estamos muy convencidos, muy seguros de que estamos haciendo lo que debíamos hacer, que merecía la democracia santafesina que en algún momento tomáramos esta iniciativa y la lleváramos adelante, y ojalá que encontremos la madurez, la responsabilidad del resto de la dirigencia política para que esta sea definitivamente la oportunidad, el momento para poner en marcha este proceso. Otro de los temas importantes en esta edición del informativo tiene que ver con la fiesta del asado con cuero y el vino, lindo, ¿no? Fue presentado oficialmente en conferencia de prensa. Nosotros vamos a compartir conceptos de la titular del área, Virginia Martínez, y del responsable de organización, el abuelo Agustín Tito Gómez. El próximo sábado y domingo se va a realizar la primera fiesta, la quinta fiesta del vino y del asado con cuero que organiza justamente la organización El Abuelo. Para eso tenemos la presencia acá de don Tito Gómez y de don Corbalán, que serían quienes nos van a explicar un poco en qué consiste esto.
Estamos acá porque esta fiesta cuenta con el auspicio de la municipalidad y de ahí que entonces estamos acá presentes, ¿verdad? Yo le voy a contar más o menos cómo viene la historia para que sepan más o menos cómo viene cómo se organizó la fiesta del vino. La fiesta del vino se organizó hace unos cuantos años, la primera fiesta del vino que se hizo en el campo de Agustín Ayala con una doma, con un baile que vino Mario Pereira y todo eso. Y bueno, de ahí se arrancó como un hobby de nosotros y después ya se fue transformando, agrandándose la fiesta hasta que llegó la quinta fiesta del vino, que bueno, le agradezco a los chicos concejales que la declararon de interés municipal, así que hasta ahí. Y después, ¿cómo se organiza esta fiesta? Esta fiesta tuve que viajar a Mendoza para poder organizar bien cómo se hacía la fiesta del vino y cómo se... Por eso nosotros, que el día sábado vamos a salir con un carrusel a dar degustaciones de sanguichitos de asado con cuero y de vino. Así que eso sería el día sábado, que arrancaría a las 8 de la noche en Poeta Julio Miño y Hermana Karina, viene a ser hasta Los Bomberos. Eso sería lo que estaría programado. Y después el día domingo, ya entraríamos eso de las 10, las 11 de la mañana, con los conjuntos y todo lo que es la bailanta y el asado con cuero, digamos, en el Salón El Abuelo. ¿Qué importante es para San Javier este tipo de fiesta, Tito? Bueno, importante, todas fiestas o todas creaciones que haya, no en San Javier, en cualquier pueblo, digamos, es bueno porque se trae turista. Y al haber turista, nosotros qué tenemos que hacer, vender lo de San Javier, no solamente la fiesta del vino. Acá están convocados los cabañeros, todos los otros prestadores de servicio que haya de cualquier rubro, las empresas. Así mostramos, digamos, al país qué es lo que tiene San Javier, qué es lo que puede brindar. Así podemos trabajar todo, no solamente qué es la fiesta del vino. Y en las otras ediciones, ¿cómo se fue desarrollando? ¿Sí que le pueden contar lo positivo de las demás? Bueno, la segunda fiesta del vino se hizo en la cancha de San Antonio, que se hizo con desfiles de a caballo, se hizo juego de rienda, todo lo que es de gauchesco, y después se hizo en el quincho del abuelo, que era quincho todavía, se hizo todo lo que es la bailanda, y así se fue haciendo sucesivamente todos los años, hasta esta que estamos renovándola, digamos. El accidente nuestro de cada día, ¿no? Una niña de 3 años resultó lesionada en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta provincial número 1, al colisionar una moto y una bicicleta. También para este tema hemos preparado un informe que lo ponemos a vuestra consideración. Una niña de 3 años resultó lesionada en un accidente de tránsito en la ruta provincial número 1. Por causas que se tratan de establecer, entraron en colisión una moto conducida por un hombre de 45 años de edad y una bicicleta en la que se trasladaba una mujer de 33 años y su hija de 3. En el otro rodado circulaba una menor de 13 años. Como consecuencia del impacto, la menor de 3 resultó lesionada y fue derivada al Hospital de Niños Orlando Alacia de la ciudad de Santa Fe. El accidente se produjo anoche, pasada la hora 20, en el kilómetro 151 de la ruta 1, a pocos metros del predio de la Sociedad Rural, ubicada al norte de la ciudad de San Javier. En tanto, los otros 2 mayores de edad quedaron internados en observación en el hospital local. La adolescente resultó ilesa. En el lugar trabajaron personal de la Unidad Regional 14, Seguridad Rural, Policía Vial y del SAMCO San Javier. Interviene la Unidad Fiscal San Javier. Hasta aquí se había manifestado la preocupación por la falta de ubicación a San Javier, justamente en la zona de la declaración de emergencia agropecuaria. Hay una gran problemática también con este tema. Bueno, hay un informe técnico que fundamenta la solicitud de San Javier para que también se declare la emergencia agropecuaria. Los ingenieros agrónomos Jorge Ayala, Pablo Porcel de Peralta y Rodolfo Vicino conversaron con el informativo. Testimonios.
La semana pasada nos hemos juntado las cuatro instituciones un poco abocadas a la parte agropecuaria de nuestra zona, la delegación del Ministerio de Santa Fe a través de Rodolfo Vicino, la Secretaría de Producción a través de Pablo Porcel y Virginia Piedrabuena, la Secretaría de Agricultura Familiar a través de Natalia Sosa y bueno, nosotros de acá de la agencia. Viendo la necesidad de reforzar un pedido de que San Javier sea incluido dentro de la emergencia agropecuaria, ya que consideramos que nuestro departamento y nuestros distritos alrededores no escapan a la realidad de otros departamentos que han sido incluidos dentro de la emergencia agropecuaria. Así que bueno, desde ese punto de vista hemos elaborado un informe con una nota de pedido y bueno, fue enviado a la Ministra de Producción de Santa Fe. La verdad que en su momento cuando se dio el encuentro en donde sale esta respuesta por medio de lo que fue la emergencia, como decía Jorge, nos pareció muy significativo haber quedado fuera de la emergencia con la situación actual en la que nos encontramos. Como decía Jorge también, no tan distinta a la de los departamentos que fueron incluidos. Y eso nos llevó a estar atentos de lo que salía de la emergencia y posterior a eso juntarnos a debatir cómo actuar frente a esa situación. A lo que salió de esa reunión, lo que se envió hacia la provincia, al ministerio directamente y bueno, pedir una respuesta al respecto y ser considerado dentro de las posibilidades. La situación actual se ve a simple vista, no hace falta tener datos tan estadísticos, sino a simple vista se ven los resultados de esta sequía, que de cara a un invierno, si se quiere, normal en precipitaciones, más allá de que los inviernos de por sí tienen bajas precipitaciones, ingresamos con un perfil de suelo prácticamente con muy poca agua cargada y esto nos hace que las respuestas a esas precipitaciones sean muy bajas, ya que esas precipitaciones no dan resultado al cultivo que se busca o por ahí a las pasturas dentro de un plan ganadero, que eso da a las ciertas que lo actual no solamente termina acá, sino que es una situación que va a continuar todo el invierno y eso es lo que más nos preocupa, porque lo que se ve a simple vista son los resultados actuales, pero lo que va a pasar es lo más importante, que es lo que se viene de ahora en más. Bueno, coincido totalmente con lo que dijeron los colegas. A los cultivos yo le agregaría también el algodón, que se está volviendo a sembrar en la zona, pero en función de rotación con arroz para limpiar los campos, el arroz rojo, ¿no es cierto? Prácticamente los cultivos de algodón implantados están en estado paupérrimo, ¿no es cierto? Muy poco desarrollo, sin carga, en fin, el proyecto que tenía el productor de poder conseguir limpiar los campos, se ha visto trunco en esta situación porque esos cultivos no se les puede gastar un herbicida porque realmente no conviene, porque no hay ningún tipo de respuesta económica en cuanto al desarrollo. Y en cuanto a la ganadería, bueno, ya sabemos que es el fuerte de la actividad de la zona, que se va a ver afectada a futuro porque las etapas de procreo y de futuro servicio se van a ver afectadas notablemente porque el animal está en un estado corporal bastante por debajo de lo normal y eso indica que no hay entrada en celo y por consiguiente siempre la producción ganadera se ve afectada en lo que va a venir. Un tema curioso, por cierto, pero lo vamos a reflejar, es muy importante, pero no deja de ser curioso para quienes no están tan habituados con estos temas. Días pasados fue avistado en la zona rural del distrito San Javier, fueron avistados algunos ejemplares de flamencos. Recorrimos parte de la región con Alejandro Lanche, que es un especialista en el tema, quien al respecto nos contó estos detalles. Así es, tenemos esa suerte de tener esa especie de ave que es muy poco frecuente acá. Muy cerca se ha visto, el año pasado se vio cerca de La Brava, pero es porque gracias a las lagunas que tienen un poco de salobre del río Saladillo, va. Y ahora están dispersos porque esas lagunas están secas y te andan buscando
otras aguas pocas profundas que son de donde se alimentan esta especie. El flamenco, ¿dónde habitualmente está asentado el flamenco? Grandes cantidades hay en la parte de Mar Chiquita, Córdoba. Ahí inclusive se ha encontrado que anidan ahí en esa zona, porque anidan en el barro, en aguas pocas profundas. Y acá en Santa Fe tenemos a Ñapiré, que es una zona que está cerca de Campo Andino, y esa parte se secó, está prácticamente seca, y aparte los cazadores que han estado haciendo desastre, y se fueron ahora a la zona de Laguna Paiva. En el balneario de Laguna Paiva hay un grupo grande. Y bueno, al no tener profundidad esa laguna, o sea, al ser demasiado profunda, empiezan a dispersarse, y acá se ha visto inclusive hasta en la isla, en la laguna de la isla. Así que es cuestión de cuidarlos, no de ahuyentarlos, para poder tener esa especie en nuestra zona para siempre. ¿Cuál es la característica que tiene esta ave? Ellos anidan en la zona, hay cuatro especies de flamenco. El flamenco que viene a esta zona es el flamenco austral, y después hay dos especies, son subespecies, que es la parina chica y parina grande. Son parecidos, pero ellos vienen a esta zona. El flamenco andino no llega, queda en la zona, se va más al norte. Y acá tenemos tres especies que, por suerte, hemos podido ver algunas en esta zona. ¿De qué es lo que se alimenta el flamenco? Se alimenta de pequeños crustáceos del barro. Tienen un pico muy especial que filtran el barro y comen lombrices y inclusive la larva de mosquito. La larva, cuando ya está grande, del mosquito, la llegan a filtrar y a consumir. Bueno, ¿qué otras especies hemos visto hoy en este recorrido aquí por San Javier? Hemos visto un gran lote de chajá, cosa no habitual, y por la cantidad que había. Cisne de cuello negro y la coscoroba, que es el ganso blanco. Eso es lo que vimos hoy acá en San Javier. Del ámbito cultural, en este caso la obra de títeres El Principito va a la escuela, fue presentado justamente en la Fray Hermes de Costanzi. Tenemos nota con la directora del establecimiento, Mabel Vivas, y con el actor Felipe, que dijeron lo siguiente. Bueno, sí, realmente un espectáculo maravilloso, con la presencia de Felipe, realmente una calidez humana maravillosa. Los chicos han estado en silencio toda la obra, disfrutando y comentando. Han investigado también para saber realmente en qué consiste. Muchos son chiquitos y recién empiezan sus primeros pasos en la lectura. Pero bueno, es una manera de incentivar a los chicos volver a este tipo de literatura, a recuperar lo que es valores y empezar a trabajar en ellos la sensibilidad, que en este momento sabemos que es un tema preocupante en las escuelas de los distintos niveles. Bueno, y llegamos a esta obra gracias a las docentes del nivel inicial, que en nuestras reuniones de proyecto de articulación les pareció una obra realmente enriquecedora y para trabajar durante todo el ciclo lectivo 2018. ¿Esto se enmarca en el aniversario dentro de las celebraciones de los 50 años de la escuela? Sí, bueno, nosotros estamos transitando nuestros 49 años y en abril del año que viene es nuestra boda de oro, donde, bueno, están programadas distintas actividades para llevar adelante en la Escuela 853, tratando de dar a conocer nuestra historia en la comunidad sanjavierina y que realmente trascienda las actividades y el trabajo que los docentes estamos realizando en las escuelas. Bueno, Felipe, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar acá. Bueno, ¿oriundo de dónde? De Colombia.
de Colombia, pero radicado en Buenos Aires hace ya 6 años. Bueno, contanos un poco sobre la obra, sobre Aula Teatro. Aula Teatro, bueno, Aula Teatro es una compañía que es de Rosario, es una compañía gigante que tiene distintas obras de teatro para los niños. Cuando yo acepté hacer parte de la compañía y acepté la propuesta del Principito sobre todo, lo acepté feliz porque el guión me parece que es muy interesante, el guión es muy bonito, lo que decía la seño, es importante rescatar muchos valores que se han perdido, tengamos en cuenta que esto fue uno de los libros que fueron censurados hace unos años atrás, entonces es bonito volver a traer a la gente y a los niños sobre todo una historia tan maravillosa, más que cuando están tan pequeños a veces los ponen a leer el libro y no lo entienden. Entonces, hacérselo de una manera tan didáctica, los conecta, se emocionan las seños, se emocionan muchas madres también que vienen a ver el espectáculo, y bueno, para mí es un placer. Hemos estado ya en 8 países con la obra, hemos estado en España, en México, en Uruguay, en Chile, acá en todas partes, este año vamos a Perú, a Colombia, Ecuador, entonces, la verdad es que es una maravilla poder estar acá, y que lo que más me gusta de esta obra es que con esta obra tenemos un proyecto que se llama El Teatro va a la Escuela. Entonces podemos llegar a muchos lugares donde no hay la posibilidad de que los niños tengan un espectáculo como este. Entonces, así como estamos acá, hemos estado en lugares que ustedes no tienen una idea, que para llegar ha sido de verdad muy complicado, pero que una vez estando ahí vale la pena todo el esfuerzo. Ha sido un gusto, ¿eh? Un placer, de verdad. Muchísimas gracias, Mabel. Muchísimas gracias a ustedes que siempre están colaborando con las instituciones educativas de San Javier. Del ámbito deportivo ahora, el boxeador sanjavierino, está radicado hace más de un año en nuestra ciudad, Facundo Martínez, logró el último fin de semana el título de AMBAPA, otorgado por la Asociación de Managers de Boxeadores Argentinos Profesionales y Amateurs. Ahora tendrá la posibilidad de hacer una defensa y de salir victorioso e ir a combatir nada más ni nada menos que a México. Tenemos parte de la conferencia de prensa que brindó el pugilista y que compartimos con ustedes. Muy contento, la verdad, por el desempeño que tuve esa noche, por haberme traído el cinturón para San Javier y conseguir esta chance nacional e internacional tan importante para mi carrera. Sí, la verdad que estaba confiado por el trabajo que hacemos siempre con mi equipo. Nosotros trabajamos de lunes a domingo, todos los días sin el mismo ritmo de entrenamiento, sin parar sería. Empezamos a la mañana un entrenamiento, yo a la mañana antes de irme a la escuela, yo entro a la escuela a las 7:30 y a las 5:30 yo ando corriendo ya. De las 5:30 a 6:30 más o menos, después ir a la escuela, salir, ayudar a mi papá en el trabajo y después sí, entrenar a la noche de 7:30, 9:30 con toda la fe y todo el corazón para poder llegar lejos porque estoy en una edad muy buena que a cualquier deportista le conviene a esta edad arrancar tan joven. Y sí, mucha disciplina. Yo no te conozco lo que es un boliche. Yo, desde que tengo uso de razón, que estoy metido en el deporte, no en el boxeo, sino que antes jugaba la pelota, un montón, básquet, hacía un montón de deporte. Nunca tuve tiempo para andar de trasnochar y esas cosas. Siempre siguiendo el deporte. Y bueno, después me metí en el boxeo, que en el boxeo, si vos no te cuidas, no te cuida nadie. Porque, como dijo Buenavena, cuando vos subís ahí arriba, hasta el banquito te quitan. Si no tenés estado, no tenés constancia, no tenés estado y entrenamiento, no sos nada. Te va a ganar hasta el que menos fe le tenés, te va a noquear. Lo primero que se me pasa por la cabeza es mi familia. La gente de San Javier que me apoya, la gente de Santo Tomé que me apoya, todos mis parientes, todo. Y más que todo, el orgullo. El orgullo, no un orgullo malo de pensar que el otro es menos que yo, porque ningún deportista es menos que nadie, sino el orgullo de pensar que yo tengo que salir a ganar porque yo me entreno para esto, yo hago sacrificio todos los días, como quien dice, el destino me debe la victoria porque el esfuerzo que yo hago no creo que lo haga otro chico de mi edad. La pelea fue muy jodida, muy, muy trabada la pelea, muy sucia. Yo que salimos con mi equipo a hacer un trabajo de seguir a mi rival, la pelea no se prestó tanto para eso porque el chico era un chico más alto que yo. Teníamos la misma edad, nada más que él era más alto, más alcance de brazo y cuando yo quería trabajarlo en la corta distancia, él me pegaba 2 golpes y salía. El primer round estuvimos un poco así. Después el segundo, porque esta pelea fue a 4 rounds. Algo nuevo que hice en mi vida, que yo nunca había peleado a 4 rounds. Y por suerte llegué bien con el aire y todo. Bueno, el segundo, el tercero y el cuarto round pude asimilar bien la estrategia que habíamos armado
y ya lo pude trabajar con el enojo de él. Yo le sacaba la lengua, le mostraba la cara, todo para que él venga a querer pegarme, y cuando él erraba yo trabajaba. Todo táctica que habíamos armado, táctica y viveza que yo tengo que he logrado en este tiempo que he estado en el boxeo. Mostrar la cara, sacar la lengua, esas son todas cosas que uno juega con el enojo del rival, y bueno, es lo que logro después. Cerramos con el ámbito deportivo, Liga Berense de Fútbol. El último domingo comenzó la edición 2018. Central, en su estadio, perdió ante Sportivo Alumni 1-0, y al finalizar el juego dialogamos con los entrenadores Daniel Bolocchi de Alumni y Vicente Lánchez de Central, cuyos testimonios compartimos con ustedes. No, un partido parejo. Te miento si te digo que fuimos superiores. Hubo tendencia en determinados periodos de partido de uno o de otro equipo, y vos fijate que en el mejor momento nuestro no lo pudimos quebrar a Central, y cuando nos arrinconó se generó un espacio, una contra, y que terminó en gol. O sea que, pero fue un partido muy parejo, un rival muy duro. Yo decía en los comentarios que cada uno tuvo su momento de esplendor en la cancha. En el mejor momento de Central es ahí donde aparece Pavón y lastiman ustedes y se llevan esta victoria. ¿Cómo se rearmó Sportivo Alumni para esta temporada de la Liga? Y mira, primero un presidente que se animó a apostar a un plantel íntegro de la ciudad de Santa Fe. Y después un grupo de muchachos que ama el fútbol. Y para despejar cualquier duda, nosotros venimos a jugar por amor al fútbol. Nos movemos 180 kilómetros gratis, no cobramos ni el técnico ni los jugadores. Y bueno, eso es lo más noble que tiene el fútbol hoy en día, jugar por amor al fútbol. Algo bueno que pueda destacar de este partido, vienen de entrenar, me imagino, un mes más o menos, debutaron hoy la primera fecha, cosas buenas y cosas malas para corregir. Mira, no venimos hace un mes, venimos hace 3 meses, el 8 de enero arrancamos. Cosas para corregir hay siempre, siempre, porque vos fijate que hoy nos quedamos sin un marcador de punta, y en estos partidos así duros y de mucha marca y de mucha fricción, vos no podés dar ese tipo de ventaja, ¿viste? O sea que hay que trabajar por ahí el tema de, bueno, tratar de corregir esas pequeñas cosas, la parte ofensiva también tenemos que trabajar, y bueno, pero por ahí estamos limitados. Nosotros entrenamos en Santa Fe y donde podemos, porque como no tenemos un club allá, ¿viste? Entrenamos, así que, pero bueno, esto es doble mérito para los chicos. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes, muy amable. Mira, Milena, recién hablaba con tu colega. Dentro de todo, Central metió, corrió. Lo que nos faltó es estar fino a la hora de definir. Y bueno, y corregir algunos errores. O sea, dentro de todo, lo defensivo estuvimos muy bien, pero tuvimos un hombre de más y no supimos aprovechar esa oportunidad. Pero bueno, de a poco vamos a ir corrigiendo. En la primera fecha recién faltó un montón. ¿Crees que en el segundo tiempo jugaron mejor que el primero? Sí, o sea, yo lo vi más metido en el partido, más concentrado, como que metían más. Y bueno, y pensé que lo íbamos a salir a buscar y quedarnos con el triunfo. Bueno, no se dio. No estamos finos a la hora de definir. Aparte, tenemos dos chicos muy jovencitos adelante que por ahí le falta mucha experiencia, pero bueno, vamos a ir corrigiendo. Mario Pérez, ¿por qué no jugó? Y Mario viene de una sanción, tiene fecha todavía que cumplir, por eso no jugó. Falta todo. ¿Se vio el equipo que vos planteás, que querés, el objetivo para esta Liga Berense? Toques cortos, llegar al límite del área, pero por ahí, perdiendo el partido, probar desde afuera, ¿no? Sí, nosotros tenemos muy buenos pateadores, en el caso de David Pérez, por ahí José Florito, hay muchos chicos que le pegan muy bien. El tema que por ahí a los pibes no le ha quedado para poder pegarle, y después yo creo que un poco de confianza de ellos mismos. Errores para corregir mucho, ¿no? Sí, en este primer encuentro sí. Y bueno, lo vamos a trabajar durante la semana para ir corrigiendo, porque después ahora esta fecha nos toca, creo, de visitante, así que hay que mejorar. ¿Crees que es justo el resultado? No, yo lo hablaba con Luis, nosotros tuvimos la más clara, que la termina tirando Ceballos afuera, y ellos, por error nuestro, o sea, entre el defensor y el arquero, terminan concretando, pero lo más justo hubiese sido un empate. Bueno, muchísimas gracias, Vicente. No, gracias a usted y a los medios. Bien, amigos, hemos llegado al final de una nueva edición del informativo. Como siempre, el profundo agradecimiento por habernos acompañado. En la cámara de piso, como dije, Luchi Escobar, Martín Catéter Velázquez, trabajando con el sonido y detalles en el control.
edición, dirección puesta al aire, Manuel Velázquez, supervisión periodística, Luis Verón, dirección general, Gigacom Televisión. Por nuestra parte, nada más, ha sido un gusto y Dios mediante el próximo jueves, aquí estaremos.